tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Noticias en Canal 2. Estamos comenzando una nueva semana informativa en esta jornada de lunes 4 de octubre. Tuvimos en el día de hoy, claro que sí, un día totalmente primaveral y todos los marplatenses pudimos disfrutar de esta jornada y les damos la bienvenida con esta ventana del exterior, con esta bellísima ciudad que disfrutamos los 12 meses del año y que además se prepara para dentro de muy poquito recibir a muchísimos visitantes y turistas de cara a un nuevo fin de semana largo, un fin de semana largo XL, como le suelen decir desde el sector turístico, ya que recordamos que el próximo viernes 8 de octubre será feriado y también el lunes 11. Vamos a estar hablando de todas las expectativas en el sector turístico, pero antes queremos contarles que la temperatura máxima del día de hoy alcanzó los 19 grados 6 décimas a las 13:20. Realmente una jornada que se disfrutó muchísimo en toda la ciudad. Y les contamos también que la búsqueda de alojamiento a través de las plataformas digitales se ha vuelto ya una tendencia cada vez más afianzada y que sigue sumando adeptos. Y justamente en algunos de los principales portales, Mar del Plata aparece hace semanas como el destino más buscado para el fin de semana largo del 12 de octubre, a la par del creciente nivel de reservas hoteleras que ya supera el 70%. No solo la ciudad de Mar del Plata se prepara para este feriado, sino también todas las localidades de la zona donde llega también Canal 2 y que aprovechamos ahora para saludar a los vecinos de Chapadmalal, de Mar Chiquita, de Valeria del Mar, de Ostende, de Pinamar, de Otamendi, de Necochea, de Sierra de los Padres y también de Santa Clara del Mar. Les contamos antes de comenzar con todo el desarrollo informativo la información servicio sobre la posta sanitaria de vacunación para mañana martes 5 de octubre. Les contamos que va a estar en el barrio Virgen de Luján, será de 10 a 13 horas en la calle Fermín Herrea y Strobel. Esto se suspende por lluvia, aunque no hay pronóstico de precipitaciones para mañana. Estarán aplicando allí vacunación libre de primera dosis para mayores de 18 años y también segunda dosis libres para mayores de 50 años y mayores de 18 con factores de riesgo, personal de salud, educación y gestantes, habiendo cumplido el plazo obligatorio entre dosis. Y ahora sí comenzamos con todo el desarrollo de la información y una de las noticias del día, no solo en Mar del Plata o en el país, sino en el mundo, tiene que ver con que se cayeron las principales redes sociales, dejó de funcionar WhatsApp, Instagram, también Facebook. Claro, todas las personas estamos acostumbradas a lo cotidiano, a comunicarnos a través de estos dispositivos. Y a través del móvil de Canal 2, junto a Ángela Damboriana, salimos a las calles de Mar del Plata para hablar con los vecinos y que nos cuenten cómo les impactó la caída de este sistema. ¿Se enteraron que se cayó WhatsApp? No, recién acá nos enteramos. Bien. ¿Se quedaron en el teléfono y no llegaban los mensajes? No, nada, no ningún mensaje. Bien. ¿Vos también? Sí, no, está no me llega. Desesperada ella. Está desesperada, no llegan los mensajes. No, lo único que es WhatsApp ella. ¿Cómo es la vida sin WhatsApp? Pregúntale a ella. ¿Cómo es? No se puede. No, o sea, no te puede, o sea, es poco comunicar con el otro sí por llamada, pero... O con el clásico mensaje de texto, ¿no? No, ya no los uso. No los uso tampoco. No los usar. No. Bueno, esperando y augurando que regrese pronto. Sí. Sí. ¿También ninguna de las redes sociales están funcionando? ¿Pudiste chequear eso? No me fijé. ¿No te fijaste? No. Bueno. TikTok sí, ella lo está usando, pero ninguna, después la red no. Bien. Ninguna. La verdad que hoy estabas mandando mensajes y no debo tener créditos, ¿habrá que el sistema? Claro. Y ahora te diste cuenta de que no hay WhatsApp. Nada, estamos totalmente conectados con la gente. ¿Un ratito nomás o...? Sí, hasta el momento no volvió. ¿Estamos incomunicados? Sí. Sí, no hay nada de crédito más. Bueno, esperando, ¿no? Que se restablezca. Sí. ¿Sí? ¿Es necesario este medio de comunicación? La verdad que sí, tenemos el teléfono al Pepe, digamos. Claro. Lo no sabemos cómo usarlo, entonces. No. Tenemos cero comunicación con la gente ahora. Bueno, durante todo este tiempo que no tuvieron WhatsApp, ¿se charló un poco más en familia? Sí. ¿Se conversó un poco más? Salimos a pasear, imagínense. Salimos a pasear, está aburrido en la casa. ¿Te enteraste que se cayó WhatsApp? Sí, me enteré, sí. WhatsApp e Instagram también. Bien, no funciona nada. No, la verdad que un desastre. ¿Cómo nos comunicamos sin estos medios? Y no, ni idea, porque encima no todo el mundo maneja otras cosas, ¿no? Como la llamada normal y nada, ¿no? No todos tienen para llamar normal también, que a veces tenés nada más los datos
los normales, digo, los que WhatsApp gratis, digamos, ¿no? Claro. Entonces, nada, bueno, se complica. ¿Hace cuánto digamos que estás sin recibir un mensaje? Hace horas, hace bastantes, ¿no?, horas, sí. Estoy tratando de comunicarme con familiares y todo y no puedo, pero bueno, nada. Y encima Instagram también, todo. ¿Hay una vida sin WhatsApp, sin chequear los estados de las redes sociales? Y hay una vida, se puede salir a pasear, yo aproveché, salí a pasear, salí a hacer un par de compras, claro, así que nada, tipo... ¿Aprovechaste el tiempo? Sí, obvio, olvídate, sí, no, está bueno despegarse un poco del celular también, sí, ¿no? Tipo, sí, hace bien. ¿Se genera una adicción? Sí, obvio, sí, el de los teléfonos son una adicción, yo creo que sí. Fue dificultoso para alguna gente que lo usa para trabajar y eso, pero bueno, tuvo su beneficio. Bien. ¿Se sabe el motivo? No se sabe aún todavía qué fue lo que pasó, pero como decís... Volvimos a los vínculos. Exactamente, justo estábamos nosotros almorzando, así que nos vino bien. Se vieron a la cara, ¿no? Exactamente. Lamentablemente lo que es los celulares es un vicio y, sí, y atenta contra las relaciones también. Bien. Así que bueno. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. ¿Todavía sigue caído? Sigue caído. Nos estamos manejando con el viejo y querido mensaje de texto. Bien. A full. Efectivo, sí, como siempre. Como siempre, y aparte viste que las mujeres te persiguen un poco. Sí, ¿dónde y a estás? Ver ¿dónde estás? Todo, y el mensaje de texto es al toque. Hay que contestar. Hay que contestar sí o sí. Gracias, chicos. Buenas tardes. Hasta luego. Ahí estaba entonces el informe realizado por Ángela Damboriana y por Walter Gómez, y les contamos que el perito informático, el licenciado Santiago Trigo, también dialogó con Canal 2 y nos explicó los motivos de estos problemas de conectividad que están afectando a España, a Brasil y a muchos países de Latinoamérica. Hoy, a partir de las 12:30 del mediodía aproximadamente, todo lo que tiene que ver con Facebook, o sea, Facebook, WhatsApp e Instagram, están presentando fallos a nivel global, ¿sí? Ya llevamos, al momento de esta entrevista, estamos llevando 5 horas y media aproximado de que no hay conexión. La realidad, lo que está pasando es que cuando uno en un navegador escribe, por ejemplo, www.facebook.com, antes de conectarnos con ese servidor remoto que es Facebook, ¿sí? Hay una solicitud a un equipo que se llama DNS o un servidor de nombres de dominio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es el que traduce el nombre en una dirección IP para conectar. Todo equipo que se tiene que conectar, que está conectado a una red, mejor dicho, necesita de una dirección IP para poder conectarse y que la comunicación pueda ser, se pueda llevar a cabo. Bueno, cuando nosotros escribimos en un navegador facebook.com, ahí no hay ninguna dirección IP. Entonces ahí intervienen esos servidores, que se les dice DNS, que traducen ese nombre en una dirección IP. Cuando nuestro navegador recibe la respuesta de ese servidor con la dirección IP a donde nos queremos conectar, recién ahí se puede establecer la conexión. Bueno, lo que está fallando es justamente esos equipos, ¿sí?, los servidores DNS. En realidad no está fallando el equipo en sí, los servidores remotos DNS, sino lo que está fallando es el servicio que nos dice cómo llegar, pero es el que establece la ruta para llegar a ese equipo. Es decir, cuando nuestro dispositivo se quiere conectar, hay alguien que nos dice, mira, para llegar a ese servidor DNS tenés que seguir tal ruta. Bueno, ese servicio para llegar a ese servidor que nos resuelve y nos dice el nombre que tiene tal dirección IP, es el que no está funcionando y ya llevamos 4, 5 horas y pico largas de que no hay conexión y habría que ver cómo lo van a solucionar. Pero a grandes rasgos es eso. ¿Es difícil? ¿Eso es lo que estaría pasando? ¿Es difícil solucionarlo? Sí. ¿Va a llevar muchas horas más? Y aparentemente es bastante difícil porque yo no recuerdo una caída de tanto tiempo de estos servicios, ¿sí? Es mucho tiempo y además las pérdidas que van a generar esta caída constante, esta caída masiva en el mundo de todo lo que tiene que ver con los servicios de Facebook. Así que debe ser bastante difícil, ¿sí? En realidad no lo conozco a ciencia cierta, pero... Si llevan tanto tiempo con el servicio caído, deben estar complicados para poder solucionarlo. Te comento también que justo en este momento se está hablando también de un ciberataque a Facebook, donde se han expuesto tantos usuarios, o alrededor de 1.500 millones de usuarios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, no está relacionada la caída con la exposición de datos sensibles de usuarios. Los usuarios se han expuesto a través de recolección en la web que han hecho los delincuentes y han expuesto esa base de datos con nombres de usuario, correos electrónicos, números de abonado, en un servidor que se encuentra publicado. Pero no tiene que ver directamente la caída que hoy está presentando el servicio de Facebook con esta exposición de datos sensibles. Quizás aprovecharon la oportunidad
como para, bueno, se cayó todo el servicio de Facebook, bueno, ponemos y exponemos esta base de datos con usuarios, pero no están directamente relacionados. Cambiamos de información, hablamos ahora sí del próximo fin de semana largo. Desde el sector turístico aseguran que las reservas confirmadas ya superan el 70% y además esperan completar la oferta disponible. Como se habla todos los años para esta fecha, para este fin de semana largo de octubre, se espera que el mismo sea un anticipo de lo que se va a vivir en la temporada de verano. Venimos teniendo un nivel de reservas importante, superando hasta en un 20% las reservas que tuvimos allá hace 2 años, en el 2019, en la prepandemia. No podemos hablar de la pandemia porque es un periodo que el turismo fue el sector más lastimado, más golpeado, la gente no quiere salir en pandemia. Y esto lo que nos dice es que, bueno, como estamos viviendo en toda la Argentina una apertura con caída de casos, que posiblemente esta temporada también sea buena. Siempre el 12 de octubre es un preludio de lo que podría llegar a suceder en la temporada. Para mí este fin de semana va a ser un éxito y hay que trabajar para que la temporada también así lo sea. Este fin de semana estamos trabajando todas las inmobiliarias en función de preparar la temporada que viene. Rodrigo, ¿cuál es un poco la característica, el perfil de la demanda para este fin de semana? Mirá, seguro que tenemos un nivel de turismo de alto nivel, que generalmente por ahí en el verano sucede tiene otro tipo de locaciones. Pero vamos a tener de todos los niveles. Mar del Plata tiene una capacidad de recibir turismo desde de la clase baja hasta la clase alta, y eso lo tenemos reflejado en la gastronomía, en la recreación. Creo que tenemos que, y eso es lo que va a venir, creo que todos debemos trabajar por ofrecer hospitalidad, ofrecer al turista la posibilidad de que venga y recorra nuestra geografía y consuma nuestros productos y se mueva la economía. ¿Se espera que se anticipen consultas o reservas para la temporada concretamente? Sí, ya estamos trabajando con consultas, muchas consultas, algunas reservas para esta próxima temporada. Este fin de semana vamos a trabajar fundamentalmente mucho con propietarios también, que vienen generalmente los 12 de octubre a hacer a poner en marcha sus departamentos. Cambiamos de información, nos metemos en el ámbito sanitario. El viernes pasado les contábamos en esta edición de Noticias que la ministra de Salud de la Nación había anunciado la apertura de la inscripción para la vacunación contra el COVID de niños entre 3 a 11 años. Por supuesto, son muchas las dudas que surgen al respecto. Lo cierto es que la inscripción está abierta en Mar del Plata. Son muchas las familias que ya se anotaron. Y nosotros fuimos a dialogar con el titular de Zona Sanitaria Octava, con el doctor Gastón Vargas, quien además se refirió a algunas cuestiones de la Sociedad Argentina de Pediatría, que habían pedido a través de una carta pública mayor rigurosidad científica sobre la fase de esta vacuna. Durante el fin de semana se habilitó la página vacunatepba.gba.gov.ar para la inscripción de niños entre 3 y 11 años. En toda la provincia se han inscrito 300.000 niños lo han inscripto, ¿no? Lo inscribe el padre o tutor, y puntualmente en General Pueyrredón hay 6.900 inscriptos hasta este momento que fueron realizados durante el fin de semana. ¿Cómo son los pasos? Primero se inscribe, luego hay que esperar el turno, como ocurrió con los adultos. Exactamente, la lógica es la misma, como ocurrió con los adultos, como está ocurriendo con los adolescentes, que se inscribieron de 12 a 17 años, 32.000 en General Pueyrredón, ya llevamos vacunado aproximadamente 12.000, se priorizó primero aquellos que tenían algún factor de riesgo y ya se comenzó con los grupos generales, población general, a partir de 17 años, 16 años. Entendemos que la lógica en este grupo va a ser igual. Bien. Llegado el caso, se comenzarán a otorgar los turnos para aquellos que tengan algún factor de riesgo y después se hará una vacunación ya para todos los niños que se hayan inscripto. No descartamos alguna estrategia escolar, digamos, entendemos que para eso obviamente simplemente tiene que estar inscripto, y es una forma también de garantizar mayor comodidad para el niño, ya que va a estar en un lugar al cual concurre de lunes a viernes o a sábado incluso en estos días, y a nosotros nos permite territorializar más
la campaña, y vamos, digamos, pudiendo tener una cobertura mayor y menos complicada para el niño que debiera asistir a un vacunatorio. Hoy tenemos 460.000 personas vacunadas con primera dosis en General Pueyrredón, 303.000 personas ya con las dos dosis aplicadas, con lo cual a este ritmo también nosotros entendemos que en un mes, en 45 días aproximadamente, vamos a tener la totalidad de las que hoy tienen una primera dosis con las dos dosis aplicadas. Nos deja de cara a una temporada de verano con una gran parte de la población vacunada, y si a esto le sumamos los adolescentes de 12 a 17 que se va a ir avanzando durante este mes, y cuando se haga efectivo el comienzo de niños entre 3 y 11 años, entendemos que quizá sobre fin de año vamos a tener prácticamente a toda la población que deseó vacunarse inmunizada en el distrito. Doctor, hay ciertas dudas entre los padres con la vacunación de niños. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría han anunciado que todavía la vacuna no está en fase 3. ¿Qué mensaje le transmitimos a la población? ¿Dónde pueden informarse para evacuar estas dudas? No, el mensaje es obviamente de absoluta tranquilidad. Tanto el Ministerio de Salud de la Nación y obviamente el de la provincia no toman ninguna decisión ni apresurada ni que no sea acertada. Esto se viene tratando en el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, donde se juntan todos los ministros de todas las provincias desde hace más de 2 meses. El último COFESA se realizó acá en General Pueyrredón, lunes y martes de la semana pasada, donde prácticamente ahí por unanimidad se definió avanzar sobre este grupo, lo cual fue comunicado por la ministra el día viernes. La evidencia que existe es la suficiente. Por ahí había una reunión programada para el día de hoy con las sociedades científicas, donde podrán sacarse las dudas. Quizá este comunicado que circuló de la Sociedad Argentina de Pediatría ha sido prematuro, en función de que no habían agotado las instancias con el Ministerio de sacarse todas las dudas y toda la evidencia disponible que hay. Es una vacuna que quizás se aplica en ese grupo etario, en China, en Australia, digamos, con un amplio margen de seguridad. Es una vacuna que tiene que es a virus atenuados, digamos que es de las plataformas más seguras, y donde muchas vacunas que se aplican en el calendario oficial tienen esa plataforma, como puede ser la de la polio, como puede ser la de la hepatitis A, digamos, o sea, tiene un margen de seguridad, lógicamente, y un grado de evidencia, sino de ninguna manera el Ministerio, la ANMAT y la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la CONAIN, hubiera autorizado a que esto suceda. Ahí estaba entonces la palabra del doctor Gastón Vargas, titular de Zona Sanitaria Octava, un tema que vamos a seguir abordando en las próximas ediciones de Noticias, sobre todo para poder transmitir información certera, información clara y precisa para todas las familias que tienen dudas con respecto a esto, con respecto a la apertura de la vacunación para niños en la Argentina. Cambiamos de información, nos vamos a otro sector de la ciudad de Mar del Plata, a Playa Chica, porque allí esta mañana en la curva de Playa Chica comenzaron las obras viales de prevención, y esto lo aclaramos recordando que semanas atrás 2 autos se despistaron en el lugar con similares características. Hoy empezamos con la obra, la intervención del bulevar entre la calle Rawson y la calle Aristóbulo del Valle, pero lógicamente estamos priorizando el primer tramo, que es entre Rawson y Gascón. Es una obra que va a llevar varios días. Hoy lo que se ha intervenido es sobre la calzada, el miércoles seguimos con esta obra, por lo tanto también aprovechamos para decirle a los vecinos y a los conductores que todavía está en obra la zona, que por lo tanto tengan su precaución. Bien, bueno, es una manera también de alertar a aquellos que no saben cómo manejar en esa curva. Bueno, lo que estamos intentando es generar una situación en la que el conductor baje la velocidad de ingreso a la curva. Lo estamos trabajando con delineadores, que son lo que la gente dice palitos amarillos, y con demarcación en la calzada y algunas señalizaciones. Y posteriormente viene la etapa de protección al peatón, donde vamos a colocar una serie de volardos, pero a nivel de vereda. Por lo tanto, lo que se está esperando es que lo que decimos los conductores ingresen a eso,
a la velocidad que debería ingresar, que está señalizada y que es la velocidad máxima de la intersección, que son 30 kilómetros por hora. ¿Lo que es la protección para el peatón, eso va a demorar mucho más el trabajo? Estamos con las órdenes de compra, ahora estamos, nuestro primer objetivo es bajar la velocidad de ingreso, por lo tanto, ante un despiste está claro que también el daño posible es menor, pero ni bien podamos ponernos en marcha con todo lo que tiene que ver con los bolardos, nos vamos a poner a hacerlo. ¿Es un proyecto que estaba programado y que debido a lo que sucedió se adelantó en cuanto a obras? Bueno, está bien que lo consultes porque nosotros ya lo teníamos programado, teníamos las órdenes de compra, de hecho en esta intervención está el Envial, el EMSUR, obras, movilidad urbana, seguridad, están todos implicados y ya teníamos órdenes de compra, pero debido a los sucesos que ha habido en estos últimos días, estamos tratando de empezar y vamos a mantener en obra hasta que lo terminemos. ¿Hay alguna otra calle peligrosa, podría decirse, en cuanto a lo que es manejo, el tránsito? Sí, nosotros tenemos detectado por medio del observatorio, en el cual participan la municipalidad, participa la Fiscalía 11 y también participa Policía Científica, ahí tenemos detectados los puntos críticos de la ciudad y tenemos una serie de proyectos para ello, siempre intentando reducir las velocidades, que es el enemigo público de la seguridad vial, ¿no? Escuchábamos a Dante Galván, funcionario municipal, subsecretario de Movilidad Urbana. Y cambiamos de tema, vamos a distendernos un poco antes de hacer la primera pausa en las noticias. Vamos a repasar también lo que pasó en la ciudad de Mar del Plata durante el fin de semana. Nos vamos al cartódromo de nuestra ciudad, un encuentro con mucho color, con mucha alegría. Allí se llevó a cabo un encuentro de autos legendarios y réplicas históricas, conocidos por la mayoría de las personas como las famosas coupés. Estuvo, por supuesto, Canal 2 Noticias junto a Juan Pablo Mozo y Ariel Metz. Cartódromo Internacional de la ciudad de Mar del Plata, un encuentro más que especial para los amantes de los fierros. Hoy aquí, encuentro de coupés, legendarias muchas, algunas reales, otras réplicas, que van a compartir este día sábado. Nosotros desde hace años, la Asociación Marplatense de Coupecitas del TC, realizamos una carrera anual. Por razones que ya sabemos todo, el tema de la pandemia, hace 2 años que no lo podemos realizar. Bueno, por suerte, se nos está dando todo, nos está acompañando el clima, que el clima fue muy, cortamos muchos clavos con el clima, porque bueno, vos fijate lo que es, incluso ahora, pero bueno, por suerte, el de arriba nos está ayudando respecto al clima. Lo demás tenemos todo organizado, esta carrera la realizamos junto con la gente de Estación Camet, y bueno, se hace, es una carrera de turismo, cupecitas de turismo de carretera del ayer, que se corre con velocidad controlada. Nosotros ahora de acá, y te cuento, vamos a la delegación, de acá del Parque Cerrado del Cartódromo, a la delegación. La delegación va a estar ahí para que la gente vea las cupecitas y hacemos la largada simbólica. Todas las cupecitas y volvemos a pasar por acá y vamos al circuito. Acá en el camino que a los alemanes. Y bueno, el camino, como dijo él, de acá de la ruta 2, vamos a la escuelita número 8, escuelita número 8 a Los Curros, y Los Curros ya salimos a Los Cobos. Agarramos la ruta 2 y venimos en enlace, no en carrera, por la ruta. Y hacemos, son 4 vueltas que vamos a hacer hoy y otras 4 vueltas mañana a la mañana. Le pregunto por la coupé, hay coupé legendarias, ¿nos puede contar alguna que valga, digamos, la pena mencionarla? Sí, mirá, hay pequeñas anécdotas, pero hay dos, de sí. Todas las que hay acá, hay dos. Una es la que tenés acá, una Forcito azul, aquella que está azul y roja, sí. Esa es de Arnaldo de Toma, corredor de La Plata. Y el acompañante, primer acompañante que tuvo, tenía 17 años y lo tenemos acá. Ajá. Y ahí está el señor, mira, que ahora tiene 88. Mira. Yo tenía 20 años y corrí en aquella cupecita naranja y amarilla, sí, que era de Julio de Dios, ajá, primo mío. Ajá. Y lo acompañé en el año 66, la vuelta de Recife. Mirá lo que es la vida, hoy está acá con nosotros. Veo que está disfrutando el momento. La verdad que sí. Muy emocionado porque, bueno, estamos con mi nieto y soy fanático del Chivo y el primer auto, un Chivo.
¿qué más podemos pedir? Vi que le dio un beso. Sí. Es algo que uno lleva adentro. ¿Está tratando de inculcar también? Sí. ¿A vos también te gusta, maestro? Sí, Facundo. Sí, Facundo. Bueno, bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias, maestro. Nos encanta compartir este tipo de notas que transmiten tanta alegría y tanta emoción, a veces con cosas simples y en momentos difíciles que atravesamos como sociedad. Hacemos ahora la primera pausa en las noticias, todavía queda mucho más. Quédese en Canal 2 que ya regresamos. Comenzamos con un nuevo bloque de noticias. Fue tapa del diario La Capital en el día de hoy. Las ventas en los comercios en el mes de septiembre crecieron un 23% según un relevamiento de la UCIP, y esto consolida, sin lugar a dudas, la recuperación económica que estamos atravesando. En este mes de septiembre, como ya venimos haciendo hace varios años, relevamos las ventas entre los comercios, comercios no esenciales, y donde lo que ha arrojado este resultado son dos cuestiones nosotros que remarcamos. Por un lado, un incremento de ventas con respecto al mismo mes del año pasado del 23%, lo cual hace que se empiece a marcar una recuperación de la economía local, ¿no? Y hablamos de recuperación porque no llegamos todavía a los niveles de 2019. Cuando uno comparaba septiembre del año pasado contra el mes anterior, prepandemia, habíamos tenido una gran caída de un 43%. Esto, si hoy nosotros pensamos en esta caída interanual o bianual, todavía estamos un 30% abajo de lo que era la prepandemia, con lo cual lo que nosotros remarcamos es esto, estamos en un periodo de recuperación todavía hasta alcanzar estos niveles y empezar una reactivación. Pero por otro lado, lo otro bueno que tiene es que se plantean mejores expectativas. Cuando el año pasado, a esta misma época del año, el 30% de los comerciantes pensaban que las ventas iban a mejorar y más del 50 que se iban a mantener iguales, ahora más del 70 ya piensa que estas ventas van a aumentar, con un escenario mucho mejor y mucho más previsible que el que había el año pasado, por una cuestión sanitaria, por la vacunación, por diferentes cuestiones que hacen que ya estén pensando en los próximos 6 meses que el verano y la temporada va a ser buena, y el año pasado a esta época no sabíamos si iba a haber temporada aún. Ustedes recordarán que recién en el mes de octubre se empezó a hablar sobre que en noviembre entrarían los propietarios no residentes a los partidos de la costa. ¿Ha habido algunos rubros que se destacaron sobre otros en las ventas de septiembre? Sí, rubros que estaban muy caídos el año pasado, como podía ser la indumentaria o la marroquinería, esos rubros que eran clásicos que habían caído mucho, han recuperado. También hay algunos otros rubros que anduvieron muy bien el año pasado, que por ahí han mostrado una leve caída, como puede ser artículos para el hogar, que no han sido tan buenos en este mes. Y con respecto, y también otros rubros que han aumentado, tiene que ver con la indumentaria infantil y también el tema de librería, por la presencialidad en los colegios, claro, que no teníamos el año pasado y que hace que los niños, que los jóvenes tengan más movimiento y que también consuman mucho más estos productos. Bien. Con respecto al mes pasado, si bien eso también hay que remarcarlo, septiembre históricamente es un mes muy flojo de bajas ventas en la ciudad, junto con mayo, según esto también los rubros, pero en general es un mes flojo, no tiene fines de semana largo, a diferencia de lo que sucedió en el mes de agosto, donde tuvimos el Día del Niño, donde estuvo el fin de semana largo y todo, con lo cual, con respecto a agosto, las ventas disminuyeron, pero lo importante es que se está recuperando con respecto al año pasado y que las expectativas son muy buenas para los próximos meses, o por lo menos el 70% de los comerciantes creen que sus ventas aumentarán. Ahí estaba el presidente de la UCIP, Blas Taladredi. Seguimos con más información del ámbito local. Les contamos que la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad ha instalado un puesto de consultas en el hall del Palacio Municipal. Estuvimos con el director de este área, con Marcos Folgar.
La idea tiene que ver con este proceso que estamos llevando adelante de una descentralización. Nosotros planteamos desde la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad que un primer paso era digitalizar todos nuestros trámites, tanto el del Certificado Único de Discapacidad como el de la tarjeta SUBE para personas con discapacidad o las consultas legales, evitando lo que históricamente pasaba acá en Pescadores 456, y era que la gente viniera en numerosísima cantidad, viniera más de 5 o 6 veces, a través de que el año pasado pudimos digitalizar todos estos trámites. Lo que estamos planteando ahora en una segunda instancia es la descentralización, que el vecino, que la vecina del Partido General Pueyrredón no tenga que venir hasta el puerto si tiene alguna consulta para hacer, sino que pueda hacerlo en alguna de las sedes, como la que ya tenemos desde hace tiempo en Batán, y ahora hace unos días atrás empezamos en el hall municipal para evacuar consultas, porque siempre queremos de alguna manera seguir ratificando esta cuestión de que la digitalización sigue, pero para aquellos que tengan algún tipo de consulta, estamos ahora también en el hall municipal. ¿Y en qué horario los encuentran? El hall municipal tiene la atención al público, igual que el municipio, de 8 a 14, allí pueden evacuar todas las consultas, como decía, referente al trámite del Certificado Único de Discapacidad, a la tarjeta SUBE o a consultas que tenga que ver con nuestra dependencia. Estas que mencionás son las principales cuestiones por las que el ciudadano tiene inquietudes y se acerca a la dirección. Sí, nosotros estamos tratando de evacuar las consultas que tengan que ver con la dependencia, ¿no? El CUT siempre ha sido, como entre comillas diríamos, el caballito de batalla, ¿no? Siempre es un área muy administrativa la nuestra. La gente requiere el Certificado Único de Discapacidad. A decir verdad, las obras sociales no nos ayudan para nada porque siempre reclaman antes que nada el Certificado Único de Discapacidad, cuando en muchísimas ocasiones tienen la obligación, a veces además ante sentencias judiciales, de que tienen que hacer determinado rehabilitación, determinados tratamientos. Bueno, más allá de eso, siempre piden el CUD. A veces nos llegan situaciones de que solicita que se actualice el CUD cuando claramente tenemos la resolución 1116 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que dispone que para los certificados vencidos en el 20 y en el 21 hay una prórroga hasta el año 22. Pero bueno, más allá de todo esto, el Certificado Único de Discapacidad es, como digo, el caballito de batalla. También la tarjeta SUBE para personas con discapacidad y distintas cuestiones legales que tienen que ver con la discapacidad, con las personas con discapacidad. Bueno, también estamos atentos a esos requerimientos, ¿no? Ahí estaba el relato de Juan Pablo Mozo y nosotros hacemos la segunda pausa en las noticias. En el próximo bloque vamos a tener más información y más deporte, pero todo esto en instantes nada más. Seguimos con toda la información en Canal 2 y tenemos que hablar de los accidentes de tránsito que ocurren en la ciudad de Mar del Plata. Informar sobre esto es también un modo de prevenir. Con estas imágenes les contamos que un grave choque se produjo anoche entre un auto y una moto en la avenida Colón y la calle La Madrid. El motociclista quedó en grave estado. El hecho sucedió entre un vehículo Volkswagen Voyage conducido por un hombre de 65 años y una moto conducida por un joven de 25 años. El motociclista fue trasladado al Hospital Internacional General de Agudos, inconsciente y con un episodio de paro cardíaco. Estamos viendo el estado en el que quedó la motocicleta. Lo cierto es que en el lugar se presentó la policía científica, quien realizó pericias para determinar las causas y además intervino la Fiscalía 11 a cargo de Pablo Sistoldi. Repetimos este hecho que ocurrió en la noche de ayer en la zona de Avenida Colón y La Madrid. Y seguimos con más información. Como les contábamos al comienzo de esta edición de noticias sobre las postas de vacunación itinerantes que estarán funcionando en el día de mañana, vamos a compartir en la siguiente nota la información de cómo avanza toda la campaña de inoculación en General Pueyrredón. La palabra del doctor Gastón Vargas. Que hoy nos da la absoluta tranquilidad de tener a más del 50% de la población ya con las dos dosis,
a más del 75% de la población del país con una dosis aplicada, en un contexto de pandemia donde la variante Delta que bien está circulando no ha generado la misma situación sanitaria que ha generado en otros países, y esto en gran medida tiene que ver con la vacunación que se llevó adelante. Con lo cual nosotros la verdad que estamos tranquilos con las decisiones tomadas, se explicarán a las sociedades científicas la evidencia disponible, y obviamente volver a reforzar la tranquilidad a los padres, que bajo ningún concepto ni el Ministerio de Salud de la Nación, ni el de la provincia, ni el de todas las provincias, porque fue votado por unanimidad, se nos ocurriría poner en riesgo la salud de nuestros hijos. Por último, ¿continúan las postas itinerantes en General Pueyrredón, las sedes fijas de vacunación? Sí, continúan las postas itinerantes, nos están dando muy buen resultado. Al barrio que vamos o al lugar donde nos apostamos, tenemos una gran cantidad de gente y nos sorprende todavía mucha gente con la primera dosis que se viene a aplicar. Por cuestiones de logística hemos tenido que cerrar el vacunatorio que funcionaba en ADUM y en el Club Teléfono, dado que las instituciones a las cuales agradecemos obviamente el edificio que nos cedieron gentilmente durante todo este tiempo, tienen que volver con sus actividades habituales, y con ese recurso humano vamos a potenciar y reforzar los vacunatorios que siguen funcionando y vamos a tener una mayor cobertura territorial en función de ofrecer más postas itinerantes, porque vemos que cuando más le acercamos la vacuna al territorio, a la gente, franqueamos una barrera geográfica y la gente se acerca y se vacuna. Y ahora sí hacemos la última pausa en las noticias, ya venimos con mucho más. Vamos a estar visitando, por supuesto, como lo hacemos en cada jornada, el Paseo Aldrey de la ciudad de Mar del Plata, que se está viviendo el mes de la madre, y también estaremos con el pronóstico del tiempo. Comenzamos con el último bloque de noticias. Ahora sí, nos vamos con la información al Paseo Aldrey de la ciudad de Mar del Plata. En los próximos días les vamos a estar informando en detalle sobre el sorteo para el Día de la Madre, pero en el día de hoy vamos a visitar un local de indumentaria femenina y masculina con diseños exclusivos y con todo el anticipo de la temporada primavera-verano. Bien, Silvana, ya están en el local con todo el adelanto de la nueva colección. Así es, estamos con lo nuevo, tenemos algo de lino en mujer, que es lo que se espera siempre, los vestidos, bueno, en hombres también, entró lo que es camisas, nada, hermoso, todo hermoso lo que ha entrado, la verdad que la colección nueva está buena, por lo menos lo que entró, falta un poco, pero lo que llegó ahora está bueno, sí. ¿Te referías al lino? ¿Esto es algo que identifica la marca? Sí, se respira. El verano, lo que es camisa de hombre de lino, bermudas, entraron los chinos de lino de hombre. En mujer también entraron hasta trench de linos, así que nada, hermosos. ¿Son colores clásicos? Y nosotros somos clásicos, trabajamos algún color que otro, pero la verdad que es muy clásico, entraron todo lo que es mujer en verde, beige, los tonos de verano de gieso. Y en hombre todo lo que es beige y azul y celeste, esa gama. Con estos colores uno puede estar bien todo el día, tanto para una reunión como para un look informal. Así es, sí, gieso se caracteriza por eso, que tengas una prenda cómoda todo el día y que le cambies un accesorio y lo puedas usar para un evento, para trabajar, digamos, lo puedes usar para todo el día y cualquier evento, sí. Decías que es un adelanto, que están esperando aún más. Así es, sí, falta que llegue lo que resta de la colección. Tenemos un pequeño adelanto, pero está muy buena, está muy buena. Bueno, ¿dónde las encuentran? En planta baja del Paseo Aldrey y enfrente a Habana.
Y de esta manera llegamos ahora al final de una nueva edición de Noticias. Una vez más, como lo hacemos cada noche, queremos decirles gracias. Gracias por acompañarnos y por estar siempre del otro lado. Mañana nos reencontraremos en los diferentes momentos informativos, bien tempranito a las 8 de la mañana junto a Rubén Gómez, luego a las 11:30, a las 15, a las 19 y a las 23. Y nos vamos compartiendo en imágenes la información del clima, el pronóstico para mañana martes y también el anticipo para el resto de la semana. Oh,